El 15 de agosto de 1805, desde la cima de una de las colinas que dominan a Roma, el caraqueño Simón Bolívar, un viudo de 22 años apenas cumplidos, jura, en presencia de su antiguo maestro Simón Rodríguez, consagrar su vida a la causa de la independencia de Hispanoamérica. Con que estas son las tierras de Rómulo y Numa, de Augusto y Nerón, de César y Bruto. Aquí, en estas tierras, cada grandeza ha tenido su tipo y cada miseria ha tenido su cuna. Aquí, esta sociedad oriental ha olvidado algo importante y es el desarrollo de la libertad y el hombre. Juro por ello ante usted. Juro por ello, por el Dios de mis padres. Juro por ellos, por mi honor y por mi patria, que no bajaré mi brazo ni dejaré descansar mi espíritu hasta que haya roto las cadenas que subyugan al pueblo bajo la voluntad del poder español. Mi querido Bolívar, recuerda que aunque el día se torne gris, al final está la libertad. Gracias, profesor. Retrocedamos a 1781, cuando, en Santander, ardía furiosa la llama incontenible del inconformismo. Y es que, con las nuevas injustas políticas, el pueblo no se quedaría en silencio. Virreinato de una Granada, el virrey ha declarado nuevos impuestos. Acátese y cúmplase. La relación de la sobrina de la lima se acabó. El soldado ese que tiene nuevo es... Oye, Manuela, ¿pues Manuela? Estamos hartos que los realistas abusen y expriman nuestras tierras. Tierras que no les pertenecen. ¡Eso! ¡Sí! 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 ¿Más impuestos para la arca española? ¿Quieren más? ¡Viva el rey y abajo el mal gobierno! ¡Viva el rey y abajo el mal gobierno! La opresión, el oprobio, España y la injusticia serían el combustible, la pólvora que estallaría en revolución ante la chispa de la infamia, del símbolo de Llorente. Señores, hay mucha gente como lo habíamos planeado. Es día de mercado y tenemos a la gente reunida. Es hora. Tenemos que llamar al pueblo, alzar las voces. Es el momento de poner fin a los agravios. Necesitamos la excusa. Lo del florero, lo que habíamos cuadrado. ¿Y quién se encargará? Entonces yo iré por el florero, si es lo necesario. Está bien. ¡Por la patria! Señor Llorente, necesitamos un florero. ¿Y para qué lo necesitan? Nosotros los criollos necesitamos el florero para la venida del señor Villavicencio. ¿Quién es ese tal Villavicencio? Villavicencio es el único que pelea por las injusticias de ustedes, los españoles, acá en América. A mí no me interesa ningún Villavicencio. Váyanse. Yo necesito el florero. Nosotros, los criollos, necesitamos este florero. ¿Cómo con Villavicencio y los americanos? Entonces, si es así, que se rompan de una vez las relaciones de España y América. ¡Pueblo de Santa Fe! El señor Llorente dice que se cagan los americanos. Estamos cansados ya de que los españoles nos traten así. ¡Abajo los chapetones! ¡Abajo! ¡Abajo el virrey! ¡Abajo! ¡Cabildo abierto! ¡Cabildo abierto! ¡Abajo España! ¡Abajo España! ¡Arriba los criollos! ¡Arriba! ¡Soldados, proteged al virrey! La llama de la revolución se puede encender en los corazones de cada criollo con el ejemplo, o, como lo hizo Nariño, con el entendimiento. La bagatela,
periódico de carácter político y satírico escrito en 1811, reflejaba un claro llamado: ¡Unión, patriotas! ¡Pueblo! ¡Reúnanse! ¡Necesitan enterarse de algo! ¡Antonio Nariño los necesita! Señores, a partir de hoy saldrá semanalmente el periódico La Bagatela, donde les contaré la verdad de lo que está ocurriendo acá. La recocita se aproxima y nosotros no sabemos nada. Francia lo hizo. Bajaron al rey y nosotros solo hacemos falta. Los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derecho. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común. La ley solo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad. Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido. Nadie puede ser obligado a hacer algo que esta no se le ordene. ¿Qué está pasando acá? Policarpa, vamos, ya nos vemos. Lo siento, ¡corra, corra! ¡Cuidado! Esto es lo que le pasará a cualquiera que se prenda al rey. ¡De nada sirven los triunfos si la paz no los corona! Después de la sanguinaria guerra-muerte y de perder la Segunda República, Bolívar viaja a Jamaica, donde redacta una carta reflexiva. En ella, el libertador analiza el presente de la América hispana a la luz del pasado e indica las grandes líneas previsibles del porvenir. Podrán cortar todas las flores, pero nunca detendrán la primavera. ¡Que esta sea una lección para todos aquellos que se oponen a la corona española! Aquí, las ideas distintas a las de nuestro rey no son aceptadas. ¡Soldados, preparad! ¡Apuntad! ¡Fuego! ¡Pueblo indolente! ¡Cuán distinta sería vuestra suerte si conocieseis el precio de la libertad! ¡Preparados! ¡Apuntad! ¡Fuego! ¡Cargad! ¡Ved, aunque mujer y joven, me sobra valor para sufrir esta muerte y mil muertes más! ¡No olvidéis este ejemplo! ¡Preparado! ¡Apuntad! ¡Fuego! Además, en Pore, en 1816, fue asesinada Presentación Buenahora, una feroz guerrera, quien cayó en manos del coronel Bayer y cuya muerte sirvió de escarmiento a los rebeldes. Yo soy la señora de los Llanos, valiente cual ninguna otra en estas tierras. Yo defendí mi patria cuando aferré mi espíritu a la causa de los Bregales. Por eso el pueblo siempre me recordará enardecido. ¡Cañón! ¡Soldados, preparados! ¡Apunten! ¡Fuego! La campaña libertadora, aunque sustentada en la más noble causa, como toda campaña mortal, precisa recursos, sustento. Una mujer casanareña, María Rosa Lazo de la Vega, daría un impulso fundamental para la revolución. ¡Capitán Rabón! General Santander, un gusto en verlo, pero ahora lo que estamos acá. Quería hablarle sobre el tema de la campaña libertadora. Pues contamos con los hombres. Necesitamos es una buena estrategia y un financiamiento para esta escaramuza. Como usted ha sido testigo, la estrategia siempre ha sido mi gran don dado por Dios. De lo que le encargo a usted es de conseguir esas otras cosas que son necesarias. Sí, mi señor. Creo que el único medio que tendremos será la señora de los Llanos. Tal vez no será esa llamada María, se me escapa el apellido. María Rosa Lazo de la Vega. Mi señora, un gusto en verla. Pláceme saludarla, señorita. He escuchado mi nombre. ¿Qué se solicita de mí? Sí, señora, pues como ha escuchado, contamos con las tropas, con la estrategia. Solo necesitamos el financiamiento. La única mujer en estos llanos, con la plata y la finca, para poder hacer posible la independencia. Lo sé. Y es por eso que ofrezco ante ustedes 50,000 pesos. Y no solo eso, sino que pongo a su disposición mi finca, la tocaría. Muchísimas gracias. Esta ofrenda será retribuida a usted en servicio y obra nuestra. Y la libertad
que tanto esperamos. Muchísimas gracias, señora María. Este préstamo traerá grandes futuros y bendiciones para su familia. Muchísimas gracias. Solo espero volverlos a ver cuando sus quehaceres hayan sido concretados. Así será. Este será el primer lugar que visitaremos luego de eso. Sí, mi señora. Hasta luego, señores. Señora Santander. Capitán Ramón, ponga usted de esos recursos y a orar, que es lo que Dios ha mandado. Tenemos mucho por hacer. No hay que perder tiempo. Las tropas del ejército venezolano de Apure, que consistían en casi 3.000 hombres encabezados por Bolívar, se unen con las tropas del general Santander. Así, en Tame, Arauca, se daría el encuentro entre el libertador y el hombre de las leyes, dos grandes personajes que liderarían al ejército que llevará a la independencia. Ustedes, iluminados por Dios y por la mano que nos está guiando a la libertad, tienen toda mi confianza. Y los hombres que me acompañan desde Venezuela están a su disposición. Bueno, muchísimas gracias, señor Bolívar. Claro. El tiempo apremia. Claro que sí. Nuestras labores. Que Dios nos guíe, caballeros. Con la mano de Dios y por la libertad. Amén. Amén. Para llegar al corazón del reino, el ejército libertador tenía que atravesar la cordillera oriental de los Andes, lo que implicaba un ascenso rápido de 3.000 metros a través del frío paso del páramo de Pisba. Así, los más de 2.000 soldados, la mayoría llaneros, tuvieron que cruzar, con hambre y mal vestidos, el húmedo y lluvioso páramo, donde preferían deshacerse de caballos y otras cargas con el propósito de llegar lo antes posible a tierras más cálidas. Como Santander afirma que llegaron, sin un caballo, sin monturas y hasta sin armas, porque todo estorbaba al soldado para volar y salir del páramo. Las municiones quedaron abandonadas. En la alternativa de morir víctimas del frío, preferían encontrarse con el enemigo en cualquier estado. El ejército era un cuerpo moribundo. Y definitivamente era un cuerpo moribundo. Pero la carne resistiría mientras el calor de la independencia la mantuviera. Y de esta forma llegaron el 5 de julio a Soacha, donde recibieron pan, tabaco y chicha. Aún así, seguían sin un caballo. Las provisiones de guerra yacían en el tránsito. Las tropas estaban sin un vestido, los hospitales llenos y el enemigo a pocas jornadas. Las tropas. ¡Cuidado, se cae alguien! ¡Coronato! ¡Coronel! ¡Hay un hombre enfermo! ¡Uno de mis soldados! ¿Cómo te llamas? Necesitamos taparnos, se muere de hipotermia. ¡Eugenio! ¡Muere de hipotermia! General Bolívar, hemos perdido uno de mis hombres. ¡Eugenio! ¡Que en paz descanse! Que la mano de Dios lo reciba en el cielo. Amén. Amén. Caballeros, que su muerte no sea en vano. ¡Avancen! Que el tiempo es escaso. Por la libertad. Por descanso, Jenny. ¡Matados! ¡Vamos! ¡Todos listos! Con un estratégico movimiento que pretendía cerrar las fuerzas de apoyo de José María Barreiro, los criollos y los españoles se enfrentan en una cruda batalla. ¡Deteneos! ¡Romped filas! Y desplegad los campamentos. Descansaremos acá. ¡Vigilad! ¿Cuál es el estado de las tropas en el combate? General, no podemos seguir. Estamos perdiendo la batalla. Ordene la retirada. Usted denle. No, no va a haber retirada. La luz de la libertad aún brilla en el amanecer. Coronel,
¡Salve usted la patria! ¡Mis lanceros! ¡Con fervor! ¡Al ataque! ¡Al ataque! ¡Ataque! ¡A la libertad! ¡Arriba! Los bravos soldados, llaneros, campesinos y esclavos que conformaban el ejército, llenos de espíritu, determinación y coraje, decidieron, con la que sería su última batalla, ¡detenido! El futuro de su patria, libre al fin. ¡La palma! ¡Sobre la palma los cielos! ¡Sobre nuestros caballos! ¡Nosotros! ¡Sobre nosotros! ¡Nuestros sombreros! ¡Arriba el Casanare! ¡Arriba! ¡Al ataque! ¡Al ataque! Después del estratégico golpe militar que representó la batalla de Boyacá, Barreiro, el general del ejército realista, fue encontrado mientras huía por el niño que se volvería símbolo de lealtad en medio de la revolución, Pedro Pascasio Martínez. Yo soy el comandante Barreiro. Mira, os daré este cofre lleno de monedas de oro, más de las que verás en toda vuestra vida. Os daré todo el oro que tengo a mi disposición. Solamente debéis dejarme ir. En silencio, nadie lo sabrá. ¡Siga! O si no, lo arriaremos. Lo presentaré ante mi general Bolívar. Santander, lo logramos. El destino de América está en nuestras manos. Muchas gracias. Bolívar, un placer verlo. ¡Saluden al libertador de América! Gracias a él, ahora podemos decir que la Nueva Granada es libre. Gracias a todos nosotros. ¡Un aplauso para todos! Hoy, 7 de agosto de 1819, será recordado como el día más importante de nuestra historia. Gracias a su esfuerzo, su sacrificio, la sangre que derramaron, hoy podemos darle la bienvenida a una nueva república. ¡Que viva la libertad! ¡Que viva! Me parece una injusticia que un abanico pueda tapar una cara tan perfecta y tan bella. Te me haces familiar. ¿Te he conocido antes? Sí, claro. Fui la que te lancé la corona de rosas en el momento. Ah, aquella llena de atrevimiento y valentía. Admirable. Lo haría una y otra vez. ¿Me concederías esta pieza? Si así lo quieres. La Vencedora es una composición musical en ritmo de contradanza de autor desconocido. Esta melodía es famosa porque acompañó a las tropas patriotas que lograron la independencia de Colombia. El descontento de diversos sectores políticos provocado por la firma del decreto del 27 de agosto de 1828, en el cual instauraba Simón Bolívar su dictadura como respuesta a las intenciones de desintegración de la Gran Colombia, desató diversas manifestaciones de oposición,
Una de estas es la campaña de difamación propagada desde diversos periódicos y desde la organización de sociedades secretas que se reunieron con el objetivo de atentar contra la vida del Libertador. ¡Arriba la libertad! ¡Te lo digo! ¡Soldado! ¡Solo santanderista! ¡Vienen por ti! ¡Quieres! ¡Soldado, quédate acá acompañándolo! ¡Vamos! ¡No, que ¡arriba la libertad! La república te necesita. ¡Huye! Yo sé que es mi deber protegerte a ti y proteger a mi patria. Déjalo en mis manos. Tú no puedes. Tú definitivamente eres la libertadora del Libertador. Los intereses mezquinos de las élites criollas significaron separación, distanciamiento del utópico, majestuoso sueño de Bolívar. ¿Dónde está Bolívar? ¡Él está aquí! ¡Traidores! ¡Soldado por el balcón! ¡Hace unos meses los quemaban! ¿Y ahora lo buscan para matarlos? ¡Tendrán que pasar por encima de la espada! La tisis tuberculosa consumió a su persona poco a poco y cada vez más sus sueños se desvanecían junto a su lucidez. Yo no aspiro a otra gloria que la consolidación de Colombia. Todos debéis trabajar por el bien inestimable de la Unión. Los pueblos, obedeciendo a su actual gobierno para libertarse de la anarquía, los ministros del santuario dirigiendo sus oraciones al cielo y los militares empleando sus espadas para defender las garantías sociales. ¡Colombianos! Mis últimos votos son para la felicidad de la patria. Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Mi general, Jehová es mi pastor, nada me faltará. El Libertador redacta su última proclama y muere algunos días después, el 17 de diciembre de 1830 a la 1 de la tarde. In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancto. Amén. El sueño de Francisco de Miranda y Bolívar se ha hecho realidad. Colombia existe y existe la unidad. Una unión de países de habla hispana que debería ser fuerte para no volver a ser colonia de España, ni de Inglaterra, ni de Estados Unidos, nunca más.